Ayer había una manifestación usada de personas que pertenecieron a la fuerza pública para decir que hay que repetir ese camino. Es decir, que lo normal es que la corrupción y el genocidio sean la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Y que por tanto había que descuartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo.